Buenos días a todos y a todas los presentes. La propuesta municipal para el plan de cooperación con los ayuntamientos de 2025 del Cabildo de Gran Canaria fue uno de los temas principales del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ingenio, celebrado este lunes 29 de julio en las Casas Consistoriales. El concejal de urbanismo, Raico Padilla, adelantó que en base a los casi 600.000 euros que le corresponde a Ingenio, las propuestas incluirán la primera fase de la construcción de un nuevo centro de estancia temporal de animales, 220.000, la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal, cerca de 100.000, la sustitución a Alumbrado LED en Barrio Nuevo, 220.000 y la adquisición de un vehículo de emergencias para protección civil, 60.000. Tras detallar el edil los diferentes trabajos de planificación llevados a cabo, la propuesta se aprobó con 14 votos a favor y 5 abstenciones. La sesión incluyó además la aprobación de la declaración de rechazo a la violencia de género, con 18 votos a favor y una abstención, mientras que tanto el informe de la cuenta general del ejercicio 2023, siendo el mismo favorable, como la modificación del plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2024 para incrementar en 30.000 euros la línea destinada al fomento del empleo, se aprobaron con 13 votos a favor y 6 abstenciones. Desde Recursos Humanos se presentaron las modificaciones acordadas en la Mesa General de Negociación para la promoción interna del personal municipal, punto que fue aprobado por unanimidad, al igual que la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos para inscribir varios inmuebles obtenidos tras la disolución de ISOGES. Hay que destacar de la sesión plenaria además los comunicados que llegaron ya casi al final de la misma, anunciándose la decisión de la concejala en la oposición, Rosa María Altafaj, de dejar de representar a Vox, tras varias incongruencias del partido, manteniendo su acta como concejala no adscrita, y la entrega del acta de la DIL del PSOE, Elena Suárez, por cuestiones personales tras nueve años como concejala en el municipio.